Cuba en cada metro cuadrado del territorio nuestro se recibe cada día una energía de 5 kilowatt hora. Equivale a medio litro de petróleo en cada metro cuadrado. Lo que la electricidad que consume una casa en Cuba promedio es exactamente la energía solar que su azotea recibe en un metro cuadrado. Interesante. Mundial corrió hace muchos años un camino equivocado que se basa en una contaminación del medio ambiente, no solo por el desprendimiento del CO2, sino también por los problemas de la contaminación térmica. O sea, se rompe el equilibrio térmico que existía entre el sol y la tierra. Cuando en la tierra se produce muchísimo más calor que el que recibe del sol, se rompe el equilibrio. Cuando la atmósfera se está contaminando y cada vez la energía que reflejaba la Tierra se queda dentro de la atmósfera, se sigue calentando. Por eso no cabe duda que para poder, diría, subsistir, la humanidad hay que cambiar la política energética. Hay vías, pero la única vía real es mantener el equilibrio que existe entre el sol y la tierra. No hay otro. O sea, ¿qué significa utilizar la energía solar? La energía solar en sus diferentes manifestaciones. Me estoy refiriendo a la solar térmica, me estoy refiriendo a la eólica, a la termomarina, a la hidráulica, que son todas derivadas de energía solar. Cuando estamos hablando de un problema de intermitencia, es real, pero eso tiene soluciones. Tiene grandes soluciones. Una de ellas, por ejemplo, es producir con la radiación solar hidrógeno. Acumulamos el hidrógeno y después, a través de celdas combustibles o motores a base de hidrógeno, producimos toda la electricidad que queramos cuando haga falta. Es una vía. Hay muchas más. Pobres los ángeles urgentes que nunca llegan a salvarnos. ¿Será que son incompetentes o que no hay forma de ayudarnos para evitarles más dolores y cuentas del psicoanalista? Seamos un tirín mejores. Oh,
a la caída de la Unión Soviética, que era el principal abastecedor de combustible, se creó una crisis muy fuerte, porque como se conoce, nosotros comerciábamos aproximadamente el 70% con el área de Europa socialista. Hubo una etapa de apagones muy fuerte, en lugares donde los apagones duraban hasta 12 horas y en otros hasta 16. Muchas industrias tuvieron prácticamente que cerrar por falta de energía y el país se vio en una condición muy brutal de bloqueo económico, por una parte, de la caída de sus suministradores tradicionales, y la población tuvo que desarrollar toda una serie de estrategias alternativas para poder seguir adelante con su vida. Se decreta el llamado periodo especial. El periodo especial se fundamenta sobre todo en una estrategia de ahorro máximo de todos los recursos, fundamentalmente los energéticos, una distribución equitativa de esos recursos y sobre todo la creación de toda una serie de medios nuevos para poder enfrentar las crisis. Es ahí como surge, por ejemplo, una nueva visión hacia las energías alternativas. Se construye una fábrica de paneles solares, que con la cual comienzan a habilitarse toda una serie de instituciones e instalaciones. Hay otros sistemas que también han posibilitado una rápida recuperación de la generación de energía, que es el desarrollo y la implantación de los grupos electrógenos a lo largo y ancho de todo el país. Este sistema de grupos electrógenos no es más que son pequeñas bases generadoras que permiten de manera local abastecer determinadas zonas, pues pequeños pueblos, pequeñas ciudades, y integrarse al sistema electroenergético nacional. Se independizaron diferentes zonas de estas termoeléctricas y se fueron colocando grupos electrógenos, que en los primeros momentos fueron de full oil, porque eran los que más rápido se consiguieron y además porque eran más baratos. Después se han ido sustituyendo paulatinamente por grupos que trabajan con diésel. Cuba tiene un gran problema, que es las situaciones meteorológicas complejas que se dan todos los años producto de los huracanes. Prácticamente dejaba en muy mal estado todas las instalaciones, las grandes torres de conducción de electricidad del sistema electroenergético nacional. Al descentralizarse del sistema de producción energética tradicional, permite la supervivencia de muchas zonas a lo largo y ancho del país, puesto que no es lo mismo atender una pequeña instalación eléctrica con conexiones más directas hacia los puntos de suministro que tener que depender de las grandes redes con voltaje de hasta 250.000 voltios, que cuando son dañadas por los huracanes prácticamente dejan sin luz a grandes zonas del territorio nacional, con todas las afectaciones económicas que esto ocasiona. ¿Por qué hacer plantas generadoras de electricidad concentradas? Si yo consumo mi electricidad aquí, ¿por qué yo voy a producir mi electricidad a 1.000 kilómetros de distancia? Con todas las pérdidas que eso tiene y con todos los problemas de ineficiencia en el traslado de la energía. Nosotros podemos hacer muchas pequeñas plantas generadoras de electricidad cerca del lugar de consumo. A lo mejor pudieras darte cuenta que todo este sistema de energía distribuida, no concentrada, es pérdida de poder. El poderoso quiere tenerlo concentrado. Yo quiero dominarte. Tengo 5 plantas en tu país. Te quito la electricidad si no haces lo que yo diga. ¿Te das cuenta cómo cuando estamos hablando de independencia energética, estamos hablando de independencia económica, pero estamos hablando de independencia política? Cuando pensamos a veces de que por qué en el mundo no se han desarrollado estas tecnologías,
estamos conscientes que la causa principal es porque la energía es un instrumento de poder. Quien domina la energía domina el mundo. En realidad no es un problema tecnológico. En realidad tampoco es un problema económico. Bueno, el petróleo sigue siendo la fuente principal. En este momento ya nosotros producimos el 90% del petróleo necesario para la energía eléctrica del país. Se están descubriendo nuevos yacimientos. Se conoce que Cuba tiene autoridad sobre una amplia zona del Golfo de México que es rica en yacimientos petroleros. El petróleo nacional sí se está empleando para la generación de energía y esto también ha aliviado mucho la importación de combustible. La faja petrolera fundamental que tiene Cuba en estos momentos es la faja petrolera del norte de La Habana y Matanzas. Este es un petróleo que tiene alto contenido de azufre, que realmente requiere de un proceso muy especializado para su procesamiento. Pero no obstante, se han creado algunas innovaciones para poderlo aprovechar, sobre todo en la generación de energía eléctrica. Se han hecho adaptaciones en las calderas para que pueda asimilarse este petróleo. También comenzaron la generación de electricidad a través del gas acompañante de los pozos de petróleo. Esto es un tema muy novedoso en Cuba. Se crea la planta de Energas en Varadero, que aprovechó que las grandes volúmenes de gas pues se generan en los pozos de petróleo de Varadero. Como el que va, con mucha fe, como el que gana andando gana. Él se me aleja, soñador sin ver, que se me queda dando vueltas el alma. Toda la electricidad que consume Cuba, completa, se pudiera generar si nosotros cogemos la autopista nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo y lo techamos con paneles fotovoltaicos. No tuviéramos que coger ni un solo metro cuadrado, quitárselo a la agricultura. Además, imagínate todo el resto del potencial que tenemos en todas las azoteas, de las casas, de las fábricas. Cuba tiene más de 300 días de sol al año. Esto permite que en el futuro pudiera ser una de las energías más importantes. En las montañas, en lugares intrincados, ya se le han colocado sistemas de paneles solares a las escuelas, hospitales. Tenemos los sistemas de generación eléctrica solar que se encuentran en las casas en Viñales. Todo ha sido muy beneficioso para todo este barrio aquí, ya que no contábamos con nada. Ya con eso he resuelto muchos problemas, uh-huh. Las viviendas, los mismos los casos sociales, a los viejitos que tanto tiempo sin tener nada. Ya al menos tienen la luz, un televisor, grabadora, y se han beneficiado muchas viviendas. En el barrio aquí del Valle Cuajaní. Pero todavía el proyecto no llegó a final. Toda el Cuajaní, no parte del Cuajaní. Lo vino, 5 luces, la grabadora y el televisor. Ya. Yeah. ¿Y los niños qué piensan de tener su televisorcito? ¿Ahora ven los muñequitos aquí todos los días? Ah, sí. Ay, hijo, que nunca en la vida, siempre nos alumbramos con chismoso. O sea, que antes de poner este sistema, ustedes no tenían ningún tipo de luz aquí. Ningún tipo de luz. ¿Y cuántos años hace que tienen montado ustedes el sistema aquí? 3 años. ¿Y no han tenido problemas? No, el de aquí no ha tenido problemas. ¿Y les da cuántas horas de electricidad diaria, más o menos? Sí. Los muchachos aquí, bueno, fines de semana es cuando más se ponen, que están ellos. Yeah. Ellos mientras están en la escuela. Se pone casi el día entero y por la noche un rato. Y dura bastante. ¿Ustedes creen que han ganado en calidad de vida? Sí. Aquí antes lo teníamos con un repuntismoso. ¿Y hace mucho que tiene el panel solar? 4 años. Y con lámpara, con sus tubos y todo, hubo que quitarla porque no hay tubo de repuesto. Entonces con bombillitos de esos son bombillitos de carne. Para ponernos a hombres por la noche. Con el machete en la...
sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Ay, le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Las escuelas de montaña, las pequeñas escuelitas rurales tienen sistemas de paneles solares. Estos sistemas de paneles solares permiten abastecer de electricidad las computadoras, los sistemas audiovisuales, o sea, el televisor, sistema de reproducción de video. Se ponen en los lugares donde no están electrificados, porque hay escuelitas muy intrincadas y para que esos niños tengan su computadora, su video, su televisor, vean sus teleclases, por eso se implanta ese programa. Siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noche de romería inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores. Gozan con el zapateo y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Ay, por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Ay, le canta Cuba querida, la tierra de mis sabores. Ay, le canta Cuba querida, la tierra de mis sabores. Nosotros estamos desarrollando la energía eólica en diferentes partes del país. Se hizo un estudio de los lugares donde más corrientes de viento había, donde mayor viento había. Se determinó, por ejemplo, poner una estación eólica en Jibara, porque allí en esa zona el viento bate con mucha fuerza. En la Isla de la Juventud también hay zonas en Pinar del Río. Hay diversas zonas en el país. Pero esto necesita dinero. Nosotros por los ciclones tenemos zonas, por ejemplo, como es la Isla de la Juventud, que es azotada por ciclones con frecuencia, y como es Pinar del Río también, la zona occidental del archipiélago es la más abatida por los ciclones. Y ahí entonces se ponen una tecnología de aerogeneradores desmontables. Cuando viene un ciclón se desmonta. Ya pasamos por esa experiencia en el 2007, cuando nos azotaron ciclones de fuerza 5 y se desmontaron y después se volvieron a poner sin problema. ¿Qué piensan de las eólicas de Jibara? Muy bueno. Sí, muy bueno. Ayuda mucho al pueblo, ya da resultado en el pueblo. Sí, cómo no. ¿Ustedes? Está generando corriente mucha. Sí. Genial, por lo menos el parque número uno. ¿Y hace cuánto tiempo que funciona? Ya ese hace, ya hace como 2 años, ¿eh? Montando seis torres más. Sí. Un poco más chiquitas, que son chinas. ¿Y no hubo problema con el ciclón? Sí, se dañaron. Se dañaron, sí, pero se mantuvieron ahí. ¿Y pudieron repararlas? Sí, se repararon. Ajá, ya están en función están de nuevo. En función, sí. Ah, qué bien. Muy rápido fue la actuación del pueblo, ¿eh? Sí. Mucha ayuda.
Nosotros tenemos una fábrica de molinos de viento en Granma, que estaba en proceso de modernización, porque aquí se usan los molinos de viento desde hace más de 2 siglos. Generalmente se le da un uso rural o de vivienda. Tenemos la energía hidráulica, aunque Cuba no es rica, como es un territorio estrecho, no es rica en lo que se puede decir ríos con mucha potencia de agua, pero tenemos varias represas en el país. Otra cosa muy importante que se han, como somos tan azotados por los ciclones, la revolución ha llevado la política de crear represas en muchas partes para evitar las inundaciones, que han sido muy graves. Y esa agua a veces también se aprovecha para producir electricidad. Ya existen en varias zonas del país, sobre todo en las zonas de montaña, que es donde más se ha ido potenciando este tipo de energía, las mini hidroeléctricas que aprovechan los pequeños caudales de agua de los arroyos que caen de la montaña. Cuba no se caracteriza por ser un país de grandes ríos, pero sí estas pequeñas fuentes, de estas pequeñas corrientes de agua permiten generar electricidad. La energía hidráulica que se está generando con las mini hidroeléctricas ha permitido abastecer escuelas, pequeños poblados, hospitales y otras instalaciones de servicio social. Aquí en la montaña, aproximadamente, ¿cuántas mini hidroeléctricas hay por todo el escambray que usted conoce? Bueno, debe haber alrededor de 30, 40 mini, un poco más desarrolladas, más grandes, de más capacidad y de menor capacidad que esto, ¿no? Y con esa electricidad se abastecen los poblados. Hay poblados, hay casas independientes, hay escuelas. O cualquier catástrofe que pudiera pasar, hay un sistema de la subplanta de que está en Nicaragua y queda independiente, entonces ya la hidroeléctrica Navanilla pasa a abastecer todo lo que es el municipio de Nicaragua, los poblados aledaños, el hotel, todas las poblaciones cerca ahí, los municipios de policlínicos y todo lo que es abastecimiento de agua, todo queda. La electricidad que sobra pasa se agrega a la red nacional. Y hace parte también de una preocupación por el medio ambiente. Sí, sí, sí. Eso es, ecológicamente es lo mejor porque no tiene afectación de ecológicamente a nada. Mm. Es pura agua nada más y económicamente también porque no tiene gastos de diésel, ni aceites, ni ningún tipo de lubricante, ni nada. Se comienza a trabajar en el tema del biogás, o sea, aprovechar las fuentes generadoras de este tipo de combustible, sobre todo en granjas porcinas y en granjas vacunas, y esto realmente fue aliviando paulatinamente la escasez de energía que había. Se habla de los biocombustibles, pero hay formas de obtener biocombustibles sin necesidad de desplazar lo que es la producción de alimentos hacia la obtención de energía. Pues, por ejemplo, aquí se ha experimentado con el uso del bagazo, de la caña, que realmente tiene un valor energético alto, con el propio marabú, que las tierras que se van limpiando de marabú, el marabú también tiene un alto contenido energético y eso significaría botarlo y se puede aprovechar en la obtención de energía. También la cáscara del café y además hay en Oriente hay un experimento que se hace a través de una semilla que es productora de aceite y que enriquece el terreno y que de ella también se puede obtener energía. O sea que hay diversas formas de obtener energía de los productos naturales sin afectar la alimentación de los seres humanos o de los animales. Salsa.
hay algo que es importante. Cuando estamos pensando en desarrollar las fuentes renovables de energía, tiene que basarse en algo primario y fundamental. Es ahorro y eficiencia. No se puede hablar de un desarrollo energético sostenible basado en el consumismo. Realmente no se puede. En el despilfarro, no se puede. Hay que reciclar lo que se pueda reciclar, pero darle el uso correcto a cada cosa que exista, porque todo tiene un costo energético. Y cuando estamos hablando entonces de un verdadero desarrollo sostenible, hay que ir pensando en quitarse la mentalidad del consumismo, sino realmente utilizar las cosas que cada cual necesite para poder desarrollarse como persona y poder desarrollar la sociedad. Se tomaron otras medidas de ahorro, como la sustitución de bombillos incandescentes por bombillos ahorradores. Esta sustitución se hizo en todo el país. También se sustituyeron refrigeradores, porque mucha gente tenía refrigeradores muy antiguos que, aunque funcionaban bien, eran muy gastadores de energía. Entonces se les cambió por refrigeradores más ahorradores. Televisores también se cambiaron. Se cambiaron ventiladores, aires acondicionados. Se dieron ollas eléctricas también. Y otra serie de aparatos, por ejemplo, los motores de agua, para bombear el agua, también se sustituyeron. Esto ha traído como consecuencia una reducción considerable de consumo eléctrico. Yo puedo decirte que en el caso mío, yo lo he visto en mi propia casa. Yo pagaba por el consumo eléctrico en mi casa a veces entre 60 y 70 pesos cubanos mensuales, y yo ahora pago prácticamente un tercio de todo eso. O sea, lo que vendría a ser al cambio, alrededor de un euro mensual estoy pagando de electricidad, cuando antes el consumo era mucho mayor. A partir de la sustitución del refrigerador, la sustitución de las lámparas de iluminación por bombillos ahorradores y de una conciencia de ahorro a nivel doméstico en mi casa. Y eso también, de alguna manera, llevado globalmente a toda la población, ha contribuido a la reducción del consumo de nuestro país. También se hizo un plan educativo en las escuelas a los niños. Se le puso como parte de su programa de estudios la importancia de la energía y de su ahorro. Y todavía se mantiene en pantalla, en la televisión, también en la radio, distintos spots donde se explica la importancia de ahorrar energía en las diferentes áreas económicas y de vida de las personas. El programa de educación ambiental se ha ido implementando a dos niveles, a nivel local, o sea, a nivel de la comunidad, y a nivel nacional. A nivel nacional, a través de los medios de comunicación masiva, la prensa, se ha ido tratando de llevar a la población
la importancia que tiene la preservación del medio ambiente. Existen diversos programas de información científica que toda la semana le suministran a la población diversas informaciones sobre este tema, y en los canales educativos se han hecho ciclos de teleclase en las cuales se le ha brindado a la población una información muy amplia y desde una visión científica sobre los métodos, la importancia y la manera en que se puede preservar el medio ambiente en nuestro país, e incluso cómo las afectaciones del medio ambiente a nivel internacional pueden afectar a nuestro país, cómo Cuba desde su posición puede ayudar también a evitar fenómenos como es el calentamiento global. A nivel de las comunidades, te puedo poner ejemplo como las comunidades serranas, se ha trabajado para que los habitantes preserven los bosques, o sea, eviten la tala ilegal de bosques, que eso era uno de los fenómenos que más incidía en la deforestación y en la pérdida de los suelos, la erosión de los suelos. Se ha tomado conciencia las comunidades rurales para la preservación de los bosques, y realmente ha sido un trabajo muy interesante y que ya está rindiendo su fruto a todos los niveles. Nosotros seríamos igualmente dependientes si dependemos de las importaciones. Si ahora tenemos que importar paneles, tenemos que importar molinos, tenemos que importar calentadores, tenemos que importarlo todo, aunque todo sea con fuentes renovables, somos dependientes. Entonces, es fundamental para el desarrollo de un país el desarrollo del conocimiento. Fundamental. Si no desarrollas el conocimiento, nunca serás independiente. Y esto hay que llevarlo en todo sentido. Y entre ellos, en la política energética también. Por eso es que Cuba, una de las cosas que está haciendo, dándole prioridad al desarrollo del conocimiento. Desarrollo de las investigaciones, formación de cuadros, formación de capacidades, y es inclusive en este momento en una de las cuestiones donde estamos colaborando más con otros países, también de América Latina y el Caribe, en el desarrollo también del conocimiento de otros países. Cuba ha contribuido a la implementación del aprovechamiento de la energía limpia en países como Bolivia, en países como Venezuela, por ejemplo, donde existe la colaboración a través del proyecto del ALBA, y otros países también pertenecientes al ALBA, de la instalación sobre todo de los sistemas de paneles solares en zonas intrincadas. Comunidades que no tienen energía, el gobierno de Cuba donó paneles solares, donó unos cuantos paneles solares a este hermano pueblo de Bolivia. Aquí al departamento de Chuquisaca se donaron 1.132 paneles solares para aquellas comunidades que no tienen energía. No se le cobró un centavo por estos paneles que llegaron aquí, sencillamente se instalaron de inmediato en las diferentes comunidades y municipios. Esto ha sido un impacto muy grande, muy grande, muy grande, muy grande. Porque nunca esas personas habían visto, quizás los niños habían visto la luz, nunca habían visto un televisor. Y no solamente aquí en Bolivia existe hoy el trabajo con los paneles solares, en muchos países que no hay energía, también Cuba ha contribuido con el apoyo de los televisores, los VHS y los paneles solares. Tenemos todavía hoy comunidades que no tienen luz, y este gobierno, nuestro presidente, ha señalado que nadie, ninguna familia, ningún hombre y mujer puede vivir en la oscuridad. Eso pensaban los que gobernaban antes. Había caminos. No, hasta hoy seguimos sufriendo por falta de caminos. En el tema de energía eléctrica, digamos, en el área rural es un poco medio complicado, no existe energía eléctrica. En su mayoría, ¿no? En las comunidades, al menos en mi provincia, no hay más que unas 4 o 5 comunidades que tienen energía eléctrica. Un 90% no cuenta con energía eléctrica. Nuestros compañeros que están todavía siguen, muchos siempre utilizando todavía el mechero, como lo llamamos textualmente, digamos, aquí en el campo, ¿no? La vela y el mechero. Lo que estamos proponiendo es de empresa a nivel departamental e incluso nacional,
para que pudiera solucionarse el tema energético no usando los carburantes. Y también ya hemos entrado a la era de lo que son los paneles solares, que se ha instalado en diferentes lugares y está dando buen resultado. El gobierno en estos últimos tiempos ha lanzado una campaña, si se quiere, de ahorro precisamente energético con el tema de las bombillas. Se tiene pensado llegar o instalar la electricidad a nivel nacional, ¿no? Que no sea un privilegio simplemente de los centros urbanos, sino que sea la electrificación hasta el último rincón, hasta la última comunidad. Pienses del uso de la energía nuclear. Mi opinión personal. Yo tuve la oportunidad de visitar la central electronuclear de Chernóbil, de estar allí al lado del cuarto reactor que fue el que explotó el 26 de abril de 1986. Yo considero que la energía nuclear no es una solución, sino es un problema. Porque igual que el petróleo, es finita, se agota, pero tiene un problema peor que el petróleo, y es que los residuos nucleares, para poder garantizar un mínimo de seguridad, hay que enterrarlos en unos sarcófagos de cemento, pero a ese sarcófago donde se entierran los residuos nucleares, hay que dejarle un pequeño escape, porque si no se recalientan y explotan. Después vienen las enfermedades oncohematológicas, no se saben de dónde salieron, pero ahí está la causa. Entonces, yo pienso que la energía nuclear debía utilizarse con fines médicos, pero nunca usarlo como una fuente de energía, porque ese es un problema a corto, a mediano y a largo plazo contra la vida en la Tierra. Yo hablaba con un amigo francés hace un tiempo y me decía que los casos de cáncer en las zonas cercanas a los lugares donde están las centrales nucleares han aumentado y que muchas veces se oculta porque no le conviene a quienes tomaron esas decisiones pues divulgar las consecuencias. Es cierto que Cuba brindó su apoyo a las víctimas del accidente de Chernóbil. El 29 de marzo del año 90 llegó aquí el primer grupo de niños víctimas del accidente nuclear de Chernóbil. Ya la cifra de niños y de personas mayores atendidas roza los 25.000. Una pequeña porción de ellos eran los enfermedades oncohematológicas, porque hubieron también leucemias, anemias aplásticas. El diagnóstico mío era bastante grave, padecía de un tumor de hipófisis maligno y viajé con mi madre acá en busca de una esperanza que había perdido en mi país. Nos atendían con mucho amor y mucho cariño. Gracias a todo esto, ahora estoy vivo, lleno de planes para mi vida futura. Me gradué de estomatólogo el año pasado. En los momentos más difíciles de la economía cubana, cuando se disolvió el campo socialista, cuando cayó la Unión Soviética, durante todo ese periodo, en medio de todas esas dificultades, el programa de atención a los niños de Chernóbil ha continuado. Y es un ejemplo de amor a la vida, de tratar de ayudar a que personas que no tienen otra salida, no tienen otra ayuda, pues puedan curarse, porque eso es lo que la humanidad necesita, ayuda, atención y no guerras, no enfrentamientos, no lucha por a ver quién tiene más o quién tiene menos. Ya ahorita vamos a ser 7.000 millones de habitantes sobre el planeta y si no logramos la forma de entendernos y de ayudarnos unos a otros, pues ya estamos viendo lo que está pasando con nuestro planeta. Thank you.
¿Piensen que algún día Cuba podría lograr la independencia energética? Sí creo que lo que se está potenciando en materia de energía limpia tiene gran futuro para nuestro país y se está trabajando seriamente por empresas como por ejemplo Cuba Solar, que es una empresa que está especializada en la construcción de paneles solares y en la instalación de estos paneles. En las tres regiones, centro, oriente y occidente, ya existen instalaciones de paneles solares. Realmente el periodo especial, si bien ha constituido un enorme reto para el país, también ha potenciado muchas nuevas ideas, ha potenciado descubrimientos o implantación de nuevos descubrimientos en el campo de la energética, y esto creo que ha sido muy positivo para el país a pesar de todas las dificultades que han acontecido. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí la hay por lo siguiente. No solo por los nuevos descubrimientos de yacimientos petrolíferos, por el gas acompañante, por ejemplo, porque aquí en Ciudad de La Habana el gas acompañante está jugando un rol importante en cuanto a lo que es no solamente el alumbrado, también sirve para las cocinas. Y además porque seguimos trabajando en lograr mayor empleo de energías alternativas, de energías renovables, porque al final esa es la solución al problema de conservar y cuidar la ecología del planeta. El hombre, el ser humano, tiene que ir a la búsqueda de fuentes de energía inagotables y no contaminantes. Ese es el secreto de que la especie humana siga viviendo sobre este planeta, que además es el único que tenemos para vivir. Tenemos la eólica. Y nosotros con eólica pudiéramos generar también gran parte de la energía que necesita Cuba. Pero tenemos la termomarina. Cuba es un país, es una isla muy alargada que tiene una diferencia de temperatura entre la parte superior y la parte inferior de alrededor de entre 15 y 20 grados. Y se mantiene constante durante todo el año. Podemos generar toda la electricidad que nosotros queramos. Cuando nosotros vemos que el potencial energético es tan grande, y estoy poniendo el ejemplo de Cuba, pero realmente es el ejemplo que se puede poner en el mundo entero. Todo país recibe muchísima más energía del sol, manifestándose a través de la eólica, a través de la hidráulica, a través de la radiación directa, que la energía que necesita para poder vivir. Thank you.